Este dictamen recoge el espíritu de la reforma constitucional de telecomunicaciones para que el próximo 31 de diciembre se concrete el apagón analógico. La conclusión de las transmisiones analógicas para dar paso a las transmisiones digitales y alcanzar los beneficios de calidad, diversidad e imagen que ofrece esta nueva tecnología. Desde esa fecha se comentó que el reto que tenían las autoridades para concluirlo en 2015 era mayúsculo. Y así ha sido. Hemos sido el primer país de América Latina en avanzar en este tema y muchas complejidades han aparecido. Se ha tenido que coordinar la CDSOL para entregar poco más de 9 millones de televisores al mismo número de hogares de escasos recursos. Se ha organizado una campaña de concientización por el IFETEL para dar a conocer a la población los beneficios de la transición. Unidos, el IFETEL y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte han tenido que dar el seguimiento a la relación indisoluble entre penetración, apagón analógico y destino de la banda de los 700 MHz para perfilar la red mayorista con la que será posible alcanzar las metas de conectividad y llevar Internet a los lugares más apartados de la población. No puedo dejar de mencionar que el gobierno ha tenido que redoblar esfuerzos para que la población más desfavorecida no se quede sin señal digital y ha entregado más de 40 mil televisores por día. Y nosotros, como legisladores, hemos celebrado reuniones con los comisionados de IFETEL para informar sobre el tema y demandar una justificación sobre el avance o retroceso de esta medida. Es entonces cuando la transición toma un proceso significativo, ya que beneficia a los estratos socioeconómicos de menores ingresos, un proceso de valor social porque implica la recepción de señales de audio y video asociado de mejor calidad, fidelidad del sonido y un servicio público esencial para la modernización del sector de la radiodifusión. Es por eso que con gran sensibilidad este dictamen reconoce la situación que enfrentan los medios públicos que ante el proceso de transición digital pudieran quedar rezagados. Los medios públicos no tienen los recursos económicos para ponerse al día en la transición digital, no obstante, representan una audiencia de más de 78 millones de personas. Son, pues, medios con una importante presencia territorial y de audiencia que necesitan lograr su transición para que no se pierdan los valores culturales, educativos o científicos que se reflejan en sus contenidos y enriquece la pluralidad e identidad nacional. Es por esto que los legisladores consideramos que era necesario tomar medidas para evitar que se ponga en riesgo la continuidad de sus transmisiones, los valores que difunden y la continuidad de la recepción de las señales en los hogares. De modo que su aprobación a este dictamen encierra la posibilidad de otorgar unos meses más a todos los medios públicos para que no se queden rezagados por falta de recursos en esta transición digital. Al tiempo de reconocer que el cambio propuesto en el dictamen garantiza grandes derechos que están asociados a la digitalización. Los derechos de las audiencias a recibir una señal analógica ahora digital. El derecho a disfrutar con continuidad de un servicio público de radiodifusión. El derecho a la protección y garantía de los concesionarios a que se dé un uso eficiente del espectro. Y de fondo, el derecho a que se proteja el interés público siempre en toda política de telecomunicaciones. Esencialmente, lo que buscamos con este dictamen es garantizar la continuidad de las señales de los medios públicos, ya que si aún no modifican sus equipos, podrían tener la posibilidad de detener el servicio. Así que esperamos contar con su voto para aprobar esta prórroga a los medios públicos, principalmente permisionarios o concesionarios de uso público o social, comunitarios e indígenas que presten el servicio de radiodifusión, que no estén en condiciones de iniciar transmisiones el 31 de diciembre del 2015 mediante un aviso al IFETEL para obtener la suspensión temporal de transmisiones digitales. Dicha suspensión no podrá excederse a el 31 de diciembre del 2016. Con esta modificación que respeta la legalidad, pues será el IFETEL que implemente un programa de continuidad para que la población continúe recibiendo el servicio público de interés general en las áreas respectivas. Es por ello que convoco de cara al importante desafío del apagón analógico que votemos a favor de eliminar riesgos que pudieran inhibir este proceso de transición, el acceso a un servicio público de interés general o condenen a quedarse sin señal digital que no se llevase a cabo esta prórroga.
Así se garantiza la pluralidad de los medios públicos y se garantiza que 29 televisoras de las 33 televisoras que integran la Red México tengan recursos para transmitir señales digitales. Es cuanto, diputado presidente.